Quisiera aprovechar la oportunidad que me ofrece esta clausura de compartir con ustedes una experiencia muy reciente en el ámbito de la dirección pública de la agencia, y es la creación o la elaboración de un nuevo código ético. Insisto, impulsado por la dirección, se aprobó en el 30 de octubre del mes pasado, pero es un proceso interesante desde el punto de vista de la participación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en la agencia, que también nos delata una forma de dirigirla. Para nosotros ha sido un ejercicio muy interesante porque además lo hemos enmarcado alineado con el ODS 16, específicamente en su meta 16.6, aquella que dentro de la agenda de paz, seguridad e instituciones fuertes nos compele, nos invita a construir instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Para la elaboración de este nuevo código ético, evidentemente hemos ido a fuentes de otros lugares, es decir, a otros códigos éticos nacionales e internacionales, para tener un borrador que ofrecer para poderlo trabajar con la parte más importante, que es el personal de la casa, el personal de la agencia. Por tanto, este documento que disponemos hoy ya, del que disponemos hoy oficialmente, es fruto de un proceso dialogado y negociado con el personal de la agencia. Además, es un documento que nos equipara con los esquemas más avanzados de integridad institucional que se aplican en Naciones Unidas y en la Comisión Europea. Hemos tratado de sumarnos a esas dosis de excelencia en el cumplimiento del ODS 16. Además, creo que es muy importante remarcar que hemos trabajado a fondo para que no se trate de un código ético disciplinario, que creemos que nos llevaría casi a ningún lugar, sino que se trate de un código ético que lo que tenga es un carácter más bien preventivo y que nos ayude a clarificar los comportamientos éticos que queremos que guíe nuestra actuación como trabajadores y trabajadoras de la casa. Además, es un código que pretende ser muy útil y, por tanto, es un código, diríamos, muy aterrizado, como queremos que sea también la Agenda 2030, que no se base solamente en principios, en finalidades abstractas, sino que marque pautas de conducta y tenga mecanismos de control claramente definidos. Los principales principios éticos sobre los que se fundamenta este código son el respeto, la integridad, la responsabilidad, la profesionalidad y el compromiso, el diálogo y la participación, y sobre todo y muy especialmente la transparencia y la rendición de cuentas. Obviamente, a lo largo del código ético, que ustedes pueden consultar si quieren y les apetece, pues hacemos mención también muy específica a aquellos comportamientos que consideremos entre todos que pueden ser reprochables, por supuesto aquellos que tienen que ver con un mal uso del dinero público, pero no solo eso, también la denuncia de los abusos pues, sexuales, de explotación sexual, de trato inhumano, incluso de formas modernas de esclavismo. Recordemos que nuestra agencia no solamente funciona con una sede en Madrid, en sede central, sino que tenemos oficinas y unidades en el exterior, centros culturales, centros de formación en distintos países del mundo, con lo cual el comportamiento sobre el que queremos centrar el código ético no solamente nos afecta a nuestro personal en sede, sino al conjunto de personal en el exterior y también de aquellos países con los que trabajamos. Me gustaría destacar, sobre todo como principal innovación de este código ético, es el establecimiento de una serie de mecanismos de control que garanticen su efectividad. Es decir, no solamente declaramos los principios éticos que guían nuestra conducta, sino que también establecemos procedimientos, mecanismos. Tres de ellos son los fundamentales. El código ético establece la creación de una comisión de ética que va a ser la encargada de resolver los dilemas éticos y las quejas que se puedan producir. Esta comisión se compone de 5 miembros, de los cuales 3 son a propuesta de la dirección y 2 a propuesta de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Esta comisión ética puede contar a su vez con otro instrumento, que es una asesoría ética externa, que hemos querido que estuviera configurada sobre todo por representantes del mundo académico. Y por eso vamos a aprovechar la firma reciente de un convenio de la agencia con la Conferencia de Rectores Española, para que desde la propia academia, de las universidades españolas, se nos pueda asesorar en aquellas cuestiones en las que la Comisión Ética considere que necesita ayuda. Y tercer elemento que me parece muy importante, se va a habilitar un canal que va a ofrecer un entorno confidencial y seguro para que el personal pueda consultar libremente y con totales garantías cuestiones éticas, incluso formular denuncias sobre supuestas faltas de conducta. He querido centrar mi intervención en el análisis de este código ético porque entiendo que es un buen ejemplo de cómo desde la dirección profesionalizada en la función pública se pueden impulsar instrumentos
a favor de la rendición de cuentas, a favor de la transparencia, instrumentos que luchan contra la, que ayudan a luchar contra la corrupción o que ayudan a luchar contra el clientelismo. Al final, eso forma parte también del fortalecimiento de las instituciones y, por tanto, del ODS 16, y nos acercan a la ciudadanía, porque en tanto en cuanto tenemos instituciones fuertes y garantes de la transparencia, es mucho más fácil hacer creíble y posible que la ciudadanía confíe en ellas y, sobre todo, las afiance como servicio público. Muchas gracias.